Un video nos hicieron llegar a nuestra sala de redacción. Se trata de una mujer, una señora que está evidentemente golpeada y nos cuenta, y está denunciando allí, que ella y su familia fueron brutalmente agredidos por miembros de la Policía Nacional en un hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre del 2020. Veamos. Voy a llegarle este video que le preocupa la integridad de la familia y le aborrezca el uso de poder que existe en este país. Mi familia fue atropellada brutalmente por la policía. Le dieron a mis niñas, a mi hija de 14 años, a mi hija de 25 años, a mi esposo me lo malograron a golpes, cosa de que fueron más de 10 policías que le cayeron a golpes. A mí también me dieron, aún estoy sufriendo, eso fue el 31 de diciembre, ya yo dormida, ellos se metieron al patio de mi mamá y sacaron a mi hija arrastrada, que está toda guayada, tiene la pierna pelada, todo, y la sacaron arrastrada por el cabello. Y fuimos totalmente abusados por la policía, más de 10 policías nos cayeron a golpe. Yo quiero, por favor, que se tome carta en el asunto, que hagan su trabajo, pero que no abusen de la población, que nosotros no merecemos esto. Y las mujeres no se deben tocar, porque nunca se debe comparar la fuerza de un hombre con la de una mujer. Y fuimos brutalmente lastimadas. Mi cuerpo está lleno de moretones. Yo tengo ortodoncia en los dientes y tuve que sacarme los brackets de dentro del labio de los golpes que me dieron. Y yo quiero que el señor presidente haga algo, porque no puede poner esa bestia a cuidar a la ciudadanía y lo que hace que le hace daño. Lamentable y muy delicada la denuncia que está realizando esta dama, que está identificada o se identifica como Mariela Guerrero y reside en la provincia de Barahona. Está haciendo un llamado a las autoridades pertinentes para que hagan justicia por su caso, ya que actualmente está temiendo por su vida y la de su familia. Vean incluso la imagen que nos deja realmente sorprendidos, cómo dejaron, o al menos es la versión de ella de los hechos, de que unos agentes policiales golpearon no solamente a ella, sino también a su familia, pero vean en el estado en el que está, al menos su rostro, que es lo que se puede observar en este video. Es muy delicada esta denuncia, Javier, sobre todo porque estamos hablando de menores de edad que están involucrados en esta agresión supuestamente por parte de agentes de la Policía Nacional. Ella citaba en el video que sus hijas fueron también agredidas. Esto es un hecho que en definitiva hay que debe ser investigado por parte de las autoridades, porque independientemente de lo que esté sucediendo, un agente no puede golpear a una dama, a sus hijas, y de ninguna manera puede accionar de esa forma hacia un ciudadano. ¿Por qué? Porque las autoridades están para dar el ejemplo. Son nuestros ejemplos a seguir aquí en la sociedad cuando hablamos de orden y organización. Entonces, caramba, ¿cómo puede ser que un agente supuestamente golpea a una señora y también a sus hijas? Y se desconoce hasta el momento incluso los motivos por el cual sucedió esta agresión. Pero es que no debe ni siquiera existir motivos algunos para esto. Sí, porque más allá de existir, digamos, una medida de restricción en caso de que hubiesen estado quebrantando el toque de queda, aunque ella no hace mención allí, obviamente desconocemos realmente cuál es la razón por la cual estos agentes pues tomaron, digamos, según recalcamos nuevamente, la versión de esta señora que está obviamente agredida, que se ve visualmente bastante afectada. Desconocemos obviamente la razón de la cual ellos se reaccionaron de esta manera, pero entendiendo que aunque hayan estado violando alguna medida de restricción como es el toque de queda, creo que no son las maneras para hacer entender reglas a la gente, Javier, para eso. Para eso hay reglas, sí, ¿no? Hay multas, hay apresamientos, hay otras formas, otras alternativas. Sí, por eso es que hay formas. Sin llegar hacia la agresión. Hay maneras
hay maneras de hacer mejor su trabajo. Así que bastante delicada, pero queda allí el llamado de esta señora, Mariela Guerrero, digamos que reside en Barahona y está haciendo el llamado a las autoridades pertinentes para que atiendan esta lamentable y delicada situación.